Yo tenía mi equipo fotográfico y estaba estudiando fotografía. Pero no estudiaba fotografía para ser reportero, simplemente para aprender la fotografía, para revelar, ¿no? ¿Qué hacía en ese entonces usted? Yo era agente viajero, agente vendedor. Yo vendía, esa empresa era, que era vendedor que viajaba a provincia. Y me gustaba, toda la vida me ha gustado la calle. Entonces he sido viajero muchos años, vendedor muchos años, hasta que llegó lo que te cuento. Y un día me encuentro con un amigo, que yo lo había conocido en Caretas, porque yo trabajaba con el doctor Kuczynski, que es el papá de Pedro Pablo Kuczynski. Y en esa época su oficina del consultorio del doctor Kuczynski era justo el mismo piso donde estaba Caretas. Yo no sabía nada de Caretas, yo solamente veía la revista, pero no sabía que quedaba ahí. Esa época habían cerrado Caretas, los militares la habían cerrado. Y este amigo estaba trabajando en La Crónica. Me encuentro en la calle con él, le digo, oye, man, hola, Leoncio, ¿qué tal? ¿Cómo la calle? Las preguntas de siempre, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Y le cuento, oye, tengo una foto, oye, de repente alguien quiere... Y él me dice, oye, hay una nueva revista que ha salido recién, me dice, de repente, anda ya. Así me dio la dirección. Yo me fui a ese medio periodista que me mandó él y me habló un señor. Sí, le explico, ¿sabe qué? Me han dicho que es un medio periodista y tengo una fotito que de repente les puede interesar. No, no, ya está todo completo, me dice, acá ya está todo. No se necesita. Suerte mía de que había una señora que estaba sentada y me preguntó, ¿sí? Algo que reconocemos. Hola Carlos, me dice, ¿qué haces? Hola Juanita. Dije, tengo una foto, de repente te puede interesar. Ah, me dice, trae tu file de fotografías y lo voy a mostrar a la dueña. Métete dentro de 2 días. Yo fui al tercer día. Cuando llegué a ver qué resultado hay de la fotografía, de esa foto, si me las aceptan algunas fotos, me dijo, oye, suerte, dice la señora, la dueña, que puedes colaborar con la revista. Yo solamente quería una fotito que si la aceptaban. No sé si para ti, pero para mí, cuando me dijo colaborar, era como si hubiera estado haciendo un contrato para trabajar con esa revista. Resulta que de esa fecha hasta ahora, que ya va a cumplir 35 años en octubre, no he dejado de colaborar con ellos. Le digo a Gorriti, Gorriti, tengo la foto de Montesinos. Sí, es urgente de todas maneras. Entonces me dice, oye, acompáñate con Delfina es mi señora, porque ella también fue reportera gráfica. Nos fuimos a hacer la guardia al frente de su casa. Ahora, donde he estado yo, a donde está su casa, hay unos 80, 90 metros de distancia, porque es una avenida ancha con doble pista, es ancha. Entonces nos paramos ahí, esperar yo ya con todo el manito, con mi equipo, ¿no? Y en eso, para suerte nuestra, llega el carro de él. Yo estaba acá, él llega y toma la primera foto, esa que sale publicada, la foto en su carro. Pero yo cometo un error, bueno, eso no se aprende. Vuelvo a medir primeramente y dije, si en caso sale a ver cómo es con mi teleobjetivo del carro, este pillo parece que ha visto debajo, ha abierto la ventanita, la persiana o la cortina, y ha visto algo al frente, algo seguro que había, y se ha dado cuenta. No ha demorado ni 5 o 8 minutos de lo que le había tomado, la que había llegado, él sale y se sube a su carro. Uy, ya se va, ya tengo la primera foto. Entonces Delfina, que yo estaba mirando, ¿no? Y estaba volteada así, no sé si se da cuenta, que está atrás, me dice, Cholo, ahí viene Montesinos atrás. Veo por el espejo, efectivamente, era él. ¿Qué tal correteada, loco? Oye, he arrancado mi carcocha, he correteado, nos hemos metido por las calles, y esas calles son chiquitas, ¿no? Y no me podía despegar. Y cuando estoy pasando la línea de fuerza, justo ámbar, y ya la había sacado un poco de ventaja. Para él era roja. Y veo por el espejo y me está siguiendo, había pasado la luz roja. Y me seguía. Dije, acá, si sigo toda la avenida, estoy frito, me va a agarrar. Porque él tenía un carro de 8 cilindros y yo tenía un escarabajo. Dije, me agarro. Entonces, la primera boca calle que encontré, me metí. Dije, acá lo único que me queda es irme a la avenida colonial, irme a la comisaría. Lo único que me quedaba. Porque no sabía, no tenía idea qué cosa quería hacer conmigo. Yo sé que de repente una pistola, quitarme los rollos, la película, porque ya me han dicho lo que era este tipo. Entonces, me voy a la comisaría, freno,
llego a la camisería y él agarra detrás mío, sale. Mientras yo voy escondiendo el rollo, el color, material que había tomado, y saqué mi otra máquina que era en blanco y negro, menos mal que estaba con gran angular, y él se acerca al policía y me dice, sí, deténgalo porque me está persiguiendo, me está tomando fotos. Yo, boom, justo comienzo a tomar la foto, papa, y esa es la foto que sale a publicar. Y el policía me hace, alto, alto, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Y ahí pues nos metimos a la comisaría ya, a conversar pues las cosas. Ya eso es de esa historia, claro. Se sabe todo eso. ¿Y por qué me están tomando fotos? Quiero saber. Entonces Delfina me dice, yo lo voy a hablar por teléfono. Sale a la comisaría, frente había un teléfono público y va y habla por teléfono y se comunica con Gorriti. Gustavo le dice, sí, Delfina, ¿qué? Hoy estamos en la comisaría. ¿Qué haces en la comisaría? Estamos con Montesinos. ¿Qué? ¿Con Montesinos? ¿Qué hacen ustedes con Montesinos? Y le comienza a contar, pues, Delfina. Lo que quiere saber, dice, ¿qué es lo que quieren? ¿Por qué le están tomando fotos? Quiere saber. Y quiere saber que alguien venga acá. Ah, ya, dile a Montesinos que si quiere saber sobre qué es lo que estamos tratando, que compre el día lunes la revista y se va a enterar. Porque esa época salía los días lunes. Y que va a ir allá Enrique. Entonces Delfina va a la comisaría. Hacía Montesinos, dice que si usted quiere saber por qué la persecución, por qué no, que come el día lunes la revista, se puso, pero ya te imaginas. Hoy tengo muchas. Lo que pasa es que han pasado tantos años y va pasando a otro nivel las fotos de la época, del momento, ¿no? Esa, otra que le seguía, le estaba como varios meses, haciendo a la chica, esta Eva, la del, ¿cómo se llama? Esta. Ah, Bracamonte, la chica esta. No, Bracamonte. Esa también fue genial, ¿no? Esa también he estado siguiendo. Esa es la carátula. Esta es la primera foto que tomé con esta cámara chiquitita, escondida, cuando fue detenida. Entonces estaba prohibido tomar, no te permitían subir. Y entonces yo entré con esta camarita con un sobre Manila y simplemente tomé la primera foto que sale ella. Fue esta foto publicada. De ella misma ya, pobrecita, cuando ya tiene problemas de salud, es esta otra foto que salió carátula, cuando está engrilletada, ¿ves? Con su pierna a la cama. Nos dio mucha pena. Bueno, esto sirvió bastante también para que la trasladara. La Manarelli se está escapando, canciller, que esta carátula también, y le pusieron abajo, ¿lobo estás? Cantando, Alan García. ¿Y es cierto que la línea de caretas ha cambiado por la amistad de Marco con...? Prefiero no opinar sobre eso. Esta foto mucho me gusta. Mira la cara de la pobre de terror. Mucho me gusta esa foto. Pobre señora, ¿cómo se sentiría en época del terrorismo? ¿Y usted qué siente? O sea, después de todo ese tiempo transcurrido. Yo me siento feliz de haber abrazado esta profesión. La abracé a partir de los 35 años. Y estoy contento. Fíjate que me siento el hombre, o la persona, así, feliz, contento, tranquilo, de este trabajo. Como te diré, es una profesión no muy buena, no muy remunerada, pero te da muchas satisfacciones que otras profesiones no te la dan.